proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Desde los 80 en adelante tuvimos presidentes que sistemáticamente, en lugar de interpelar al poder en nombre del pueblo, se justificaban ante el pueblo en nombre de los mandatos que recibían del poder. Ese es el corte que en el año 2003 hacen estos mismos. Dice, señores, se terminó, si me tienen que sacar, sáquenme. Pero yo no voy a traicionar el mandato recibido y no voy a traicionar a la voluntad popular. Y está visto que si uno no traiciona la voluntad popular, en lugar de correr más riesgos, la democracia se consolida, se hace más inclusiva, se hace más fuerte, por muchísimo menos de las presiones que ha tenido este gobierno, otros gobiernos habían caído. ¿Por qué este no? Porque recurrió a la política, porque recurrió a la voluntad, porque recurrió a la decisión, a la convicción. Y esa es la enseñanza y el factor de admiración más grande que yo tengo por Néstor Kirchner, que admiro su convicción porque sea la política la que decida los destinos de un país. Es un cambio que abreva las raíces populares de todas las luchas de este país, desde la independencia, los pueblos originarios, pasando por la lucha por la soberanía, por los derechos humanos. Y ese cambio también tenía que ver con volver a industrializar el país, con volver a defender los derechos, a reivindicar la ciencia, a reivindicar la cultura y la educación como piezas de cambio fundamentales para tener una Argentina mejor. Que hay en Kirchner que resulta algo paradójico, y es que Kirchner, asumiendo el poder, se puso como un contrapoder. Es decir, apareció como denunciando los verdaderos poderes de la Argentina, que eran los poderes fácticos. Entonces, me parece que esa especie de rebeldía de Kirchner, una vez llegado al poder, generó una gran complicidad, digamos, ¿no? Una identidad, una identificación en los jóvenes, que vieron entonces, bueno, que había un político que representaba ese afán de disputa, de transformación, que probablemente sea propia de la edad también, ¿no? Pero que se vio, creo, ahí con mucha fuerza en Kirchner. Sin duda que para nosotros es quien ha iniciado una transformación enorme en nuestro país a partir del 25 de mayo del 2013 y que gobernó esta Argentina desde un lugar distinto al cual no se habían animado a gobernarla ninguno de los dirigentes políticos y presidentes anteriores, ¿no? Le devolvió el significado de la política, el significado de la militancia. Néstor era, sobre todas las cosas, un gran militante, digamos, ¿no? Un gran un dirigente que transpiraba política las 24 horas del día. Mi generación tenía muy pocas certezas y él nos dio una que fue fundamental, que es que el cambio es posible y se puede hacer con compromiso, con mucho trabajo y con pasión y alegría. El cambio es posible y para los militantes y para los que están comprometidos es un deber. ¡Vecino militante!